Muy buenas tardes, son las 7:03, una hora menos en Canarias. Comienza aquí la anunciada rueda de prensa del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Ministro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Quería compartir con ustedes tres cuestiones. En primer lugar, como siempre hago en mis comparecencias, hacer una breve valoración de los datos que esta mañana el doctor Simón les ha dado a conocer. En primer lugar, para lamentar los 138 fallecimientos que hemos tenido en las últimas horas y expresar las condolencias del Gobierno a todos sus familiares y allegados, para celebrar que 1.409 personas, y ya van 144.783, se hayan recuperado de esta enfermedad, y para constatar que estamos cumpliendo el objetivo que nos habíamos marcado de tener incrementos de nuevos casos por debajo del 1%. Saben ustedes que durante estas semanas hemos siempre ido cumpliendo los objetivos que nos hemos ido fijando. Saben ustedes que empezamos, cuando decretamos el estado de alarma, con incrementos de nuevos casos alrededor del 35%, superiores al 35%, bien el que hemos conocido en las últimas horas. 549 nuevos casos supone un incremento del 0,24%, claramente por debajo del 1% que nos habíamos fijado como objetivo. El estado de alarma ha funcionado y la primera semana de esta etapa de desescalado, asimétrico, flexible, gradual, con mucha prudencia, también ha funcionado. Y yo quisiera agradecer a la ciudadanía la responsabilidad con que ha actuado y pedir que sigan con esta actitud de responsabilidad individual, que ha sido fundamental para que hayamos conseguido controlar la epidemia, pero que va a ser todavía más esencial en esta etapa de desescalada. Quiero recordarles que nos estamos enfrentando a un virus que ha afectado de una forma muy dura a aquellos países principalmente que experimentamos un mayor tráfico de personas. Los 5 países con más tráfico de personas, en contexto occidental, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Italia o España, somos aquellos países que más hemos sufrido las consecuencias de este virus. Quiero recordarles también esto es una pandemia mundial y que no hay un manual de instrucciones ni un conocimiento absoluto de cómo se comporta ni el virus ni la enfermedad, y por eso hay que actuar, como estamos haciendo, con mucha prudencia y también con mucha humildad. Esta semana hemos dado un paso importante en el conocimiento de la expansión de la epidemia en nuestro país con el estudio seroepidemiológico, con los primeros resultados preliminares del estudio seroepidemiológico que presentamos hace unos días también aquí ante ustedes, pero todavía hay muchas cosas que no conocemos ni del virus ni de la enfermedad. Y por tanto, ante una pandemia mundial sin precedentes que afecta más a aquellos países con más tráfico de personas, hay que actuar con mucha humildad, con mucha prudencia, especialmente en esta etapa de desescalada para la que no hay un manual de instrucciones previo ni preciso. Por tanto, prudencia, cautela y seguridad, y cada paso que damos es un paso seguro. Cada paso que damos es un paso seguro, guiados por aquel conocimiento que la ciencia y nuestros expertos nos van proporcionando. Esto ha sido así en las primeras etapas de combate contra el virus y va a ser así en la fase 1 de desescalada, en la fase 2 de desescalada, en la fase 3 de desescalada y en la nueva normalidad. Dar siempre pasos seguros, guiados por la ciencia y con criterios de máxima prudencia. Quiero decirles, en tercer lugar, que esta semana hemos mantenido las reuniones habituales con las comunidades autónomas, 2 plenarios de la Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, una el lunes y otra esta misma tarde, que comparecí también el jueves, como viene siendo habitual desde que se decretó el estado de alarma, ante la Comisión de Sanidad para informar de todas aquellas novedades y que, en base a los principios de cogobernanza que nos están guiando en esta fase de desescalado, las comunidades autónomas nos han hecho llegar todas sus propuestas de progreso de fase en esta etapa de desescalada para ciertas unidades territoriales. Todas ellas han sido analizadas conjuntamente, primero desde un punto de vista técnico, a cargo de los equipos dirigidos por el doctor Simón, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y de todas las unidades de la Dirección General de Salud Pública dirigidas por la doctora Pilar Aparicio. Y, en segundo lugar, han sido objeto, en los casos en que se pedía un progreso de fase, de reuniones bilaterales que hasta con 10 comunidades autónomas hemos celebrado los miércoles y el jueves. En base a todo ello hay una propuesta de progresión de fases que el doctor Simón les va a pasar a comentar a continuación. Muchas gracias, ministro. Buenas tardes a todos. Bueno, como comenta el ministro, ha habido nuevas solicitudes para pasar de fase en diferentes comunidades autónomas. De hecho, hemos valorado solicitudes de 7 comunidades autónomas, debido a que mucha parte del territorio español ya había pasado la semana pasada a la fase 1 y, por lo tanto, tenían que permanecer, en principio, durante 15 días en esta fase y no tenía sentido que volvieran a solicitarlas. Estas 7 comunidades autónomas han hecho diferentes solicitudes con las idiosincrasias específicas de cada uno de los territorios. Y, si les parece, voy a pasar a comunicar lo que yo creo que lo vamos a hacer con la ayuda de un mapa para que nos permita ver cómo ha ido modificándose el territorio. La Comunidad Autónoma de Andalucía ya tenía 6 provincias que habían pasado de fase 1. En esta nueva etapa han pasado también las provincias de Málaga y Granada. Todo este proceso se ha elaborado tanto para una comunidad como para otra en una colaboración muy estrecha con todas las autoridades de salud pública y de salud en general de las comunidades autónomas, que sin ellas no se hubiera podido hacer correctamente. Castilla-La Mancha le quedaban 3 provincias por pasar de fase y han sido Toledo, Ciudad Real, Alicante, y ahora ya vamos a las partes un poco más complicadas, como es la parte de Castilla y León, que ven ahora más ampliada en el mapa. En Castilla y León, por la idiosincrasia de su territorio y la prudencia importante con la que están ahora mismo procediendo al desescalado, debido a la dureza con la que han sufrido la epidemia, están proponiendo el desescalado por zonas básicas de salud, que son zonas muy bien controladas por sus servicios de sanidad. En esta nueva semana han propuesto 42 nuevas zonas básicas de salud, que se suman a las 26 que tenían la semana pasada propuestas. Como ven, son las zonas básicas que están en color más claro, las que pasan a la fase 1, y las zonas que están más oscuras son las que todavía permanecen en fase 0. Además, podemos ver también la Comunidad de Madrid en este zoom en el mapa. La Comunidad de Madrid por ahora permanece en fase 0, después de una discusión importante con sus servicios de salud pública y la consejería, en la que se han visto grandísimos progresos en la Comunidad de Madrid. Está haciendo un trabajo excelente y la evolución de la epidemia, como en todo el resto del territorio, también ha sido muy buena. Pero la Comunidad de Madrid tiene unas características particulares que luego, si quieren, podemos entrar a discutir un poco más en detalle, que hace que la valoración conjunta que se ha hecho haya sido favorable para mantener la fase 0 en la Comunidad de Madrid, con algunas medidas que luego comentará el ministro de Sanidad. De ahí podemos pasar a Cataluña, donde ya prácticamente toda la comunidad autónoma está en fase 1, salvo básicamente el área metropolitana de la provincia de Barcelona, salvo una pequeña esquinita que queda por ahí. Pero en principio prácticamente toda la comunidad, salvo esa zona metropolitana, que tiene unas características parecidas a las que comentábamos de la Comunidad de Madrid, tampoco pasan a fase 1. Luego podemos pasar a la Comunidad de Valencia, que la semana pasada tenía 10 de los 24 distritos sanitarios que pasaron a fase 1. En esta ocasión pasan los 14 restantes y, a partir de este momento, la Comunidad Valenciana va a ser valorada por cada una de sus 3 provincias en conjunto, una vez que todo el territorio está en la misma fase. En las Islas Baleares, que creo que también podemos hacer un zoom, porque si no, no vamos a ver exactamente lo que ha sucedido allí, es que la isla de Formentera, que llevaba ya 15 días en fase 1, como recordarán, junto con otras 3 islas de Canarias que veremos ahora, pasaron a fase 1 una semana antes del resto. La isla de Formentera, que la ven en un color un poquito más verde en la parte baja, en el lado izquierdo de las imágenes, ha pasado a fase 2. La verdad es que en Baleares se han establecido mecanismos de seguimiento y control de gran nivel para garantizar que la isla de Formentera no se expone a riesgos más de lo deseable y, por lo tanto, se ha valorado junto con las autoridades de Baleares que puede pasar a la fase 2. Y, por último, nos quedan las Islas Canarias. En las Islas Canarias, al igual que en Baleares con Formentera, teníamos 3 islas que ya habían pasado a fase 2 una semana antes del resto del territorio. Y ahora, tras solicitud de los responsables de sanidad de las Islas Canarias, se han pasado a fase 2. Son las islas del Hierro, La Gomera y La Graciosa, que también las pueden ver en este mapa con un color un poco más verde que el resto de las islas que están todavía en fase 1. Con esto, en realidad, se ha tratado de seguir, por un lado, las decisiones o las propuestas que hacían las comunidades autónomas, en la medida de que, después de la discusión conjunta y la colaboración que se ha establecido entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, se pudiera garantizar que cumplían las condiciones de seguridad adecuadas. Luego, además, hemos utilizado todos los criterios que se valoraron y se expusieron la semana pasada aquí con mucho detalle, pero la disponibilidad, además, del estudio de seroprevalencia, del cual hemos tenido resultados esta semana, nos ha permitido incorporar otros indicadores que favorecen también una mejor evaluación. Y sí que me gustaría decir que el resultado ha sido, desde el punto de vista del Ministerio, yo creo que desde el punto de vista de las comunidades, después de hablar con ellas, creemos que ha sido muy bueno y que hemos llegado a un entente muy, muy adecuado, pero sí que es un proceso complicado, duro, que ha requerido la inversión de muchas horas de trabajo de muchos técnicos, tanto de las comunidades autónomas como del Ministerio, y que no se ha terminado hasta hace bien poquito, hace unas pocas horas, justo antes del Consejo Interterritorial que comentaba el ministro antes de mi intervención. Esperamos que la semana que viene, si las solicitudes llegan con un poquito más de margen, podamos hacerlo con un poquito más de calma y podamos dar los resultados, incluso si fuera posible un poquito antes, pero en todo caso seremos suficientemente flexibles para ser lo más, digamos, para tratar de que la población española vaya pasando a las siguientes etapas de la mejor manera posible. Nada más. Muchas gracias, doctor Simón. Simplemente, como les comentaba también el doctor Simón, hay algunos cambios en algunas de las fases. Quisiera recordar, en primer lugar, que de acuerdo con la información que les acaba de facilitar el doctor Fernando Simón, un 30% de la población española sigue permaneciendo en fase cero. Esto, en términos de población, son 14 millones de ciudadanos españoles que siguen permaneciendo en fase cero. Un 70% de la población, casi un 70%, ha progresado ya y está en fase 1. Estos son 32 millones de ciudadanos y 45.000 ciudadanos españoles, los que habitan en las islas de La Gomera, Hierro, La Graciosa y Formentera, progresan este lunes a fase 2. Les comentaba que en la fase 0 se permiten algunas mejoras, concretamente se permite la apertura del comercio minorista y de las actividades de prestación de servicios sin cita previa, siempre preservando unos horarios especiales para las personas mayores de 65 años y con algunos otros criterios que verán ustedes reflejados en las órdenes que aparecerán publicadas mañana en el Boletín Oficial del Estado. Se permite también la reactivación progresiva de los servicios sociales, las labores de desinfección, acondicionamiento y trabajo administrativo de centros educativos y universidades y la reapertura de aquellas instalaciones científico-técnicas que se cerraron en la primera fase de la pandemia. Se permite también algunas actividades culturales, como los préstamos de libros en bibliotecas y las visitas a museos a un tercio de los aforos. Se permite también la apertura de centros de alto rendimiento deportivo con algunas medidas de higiene y se permite finalmente que los velatorios puedan asistir 10 personas. Ahora saben ustedes que regía la limitación de 3 hasta 10 personas con unas medidas, evidentemente, que deben de garantizar el distanciamiento interpersonal y algunas medidas también de higiene al respecto. Y, finalmente, los lugares de culto se pueden abrir a un tercio de su aforo. Esto por lo que hace referencia a la fase 0, por tanto, todo el 30% de la población que está en fase 0 gozará de estas medidas, de estas mejoras en la fase 0. En la fase 1 se incorpora el permiso para poder realizar actividades de caza y pesca. Por tanto, ya en muy buena parte de nuestro territorio se podrán ejercer estas dos actividades de caza y pesca. La limitación de 400 metros para los locales comerciales sigue vigente, pero se permite que aquellos locales de mayor extensión comercial puedan delimitar espacios de 400 metros para atender al público. Por tanto, tendrán que hacer una delimitación que cumpla también con una serie de requisitos, pero podrán también atender a la ciudadanía, si así lo desean, con esta limitación, con una delimitación de espacio de 400 metros cuadrados. Y se permite también que la apertura de centros de día la determinen las comunidades autónomas, garantizando en todo caso que se presta el catálogo de servicios, pero determinen ellas, en función de las condiciones sanitarias de su comunidad autónoma, si procede a abrir los centros de día o es mejor prestar el catálogo de servicios de otra forma. En la fase 2 también verán ustedes mañana reflejado con todo detalle en la orden ministerial que aparecerá publicada en el Boletín Oficial del Estado aquellas actividades permitidas, pero les quiero recordar las reuniones sociales que en fase 1 son de hasta 10 personas, se incrementan a 15 personas. No hay limitación en cuanto a superficies comerciales para abrir los establecimientos comerciales, por tanto se permite la apertura de todos los centros comerciales, se permiten bajo ciertas condiciones la celebración de bodas y los velatorios, se permite la presencia de personas hasta 15 personas en recintos cerrados y 25 en espacios públicos. Bien, esto también, como les indico, se está acabando de ultimar y mañana esperamos que lo antes posible aparecerán publicadas estas instrucciones en el Boletín Oficial del Estado para que todos ustedes tengan detallado conocimiento de las mismas. Antes de pasar al turno de preguntas, quisiera subrayar un comentario que ha hecho el doctor Simón en referencia a la actitud de las comunidades autónomas y a la felicitación que procede hacer a todos sus servicios por el magnífico trabajo que se está haciendo, que es muy notorio y que yo quiero una vez más poner de relieve ante todos ustedes en esta etapa de desescalado tan complicada, tan compleja, que exige tomar decisiones en poco tiempo en las que hay que valorar muchos aspectos y que estamos abordando con estos criterios de cogobernanza que pensamos que son los adecuados en este momento y en esta etapa de combate contra la epidemia. Pasamos entonces, ministro, a las preguntas. Pues